Estados Unidos busca armar a Ucrania para un conflicto que nunca va a ganar, y menos con Biden, que quiere ser el sheriff de Europa, dicen expertos historiadores en medios rusos. Está armando o rearmando a Ucrania para una guerra que nunca va a ganar y que además no tiene ningún tipo de sentido. Rusia a la defensiva con Estados Unidos. Asegura que Norteamérica es una amenaza para sus fronteras y la seguridad de la región. Estados Unidos aumentó el número de aviones de reconocimiento en la frontera con Rusia. El Ministerio de la Defensa de Rusia dice que garantizará la seguridad de sus fronteras ante los ejercicios militares de Ucrania, OTAN y Estados Unidos en el Mar Negro. Caza Su-30 ruso intercepta avión espía RC-135 del Reino Unido. Tiemblan las huestes demócratas en Estados Unidos. El expresidente se impone a Biden en los últimos sondeos que se han realizado en los Estados Unidos. Xi Jinping tendrá reunión virtual con Joe Biden pese a las tensiones por el apoyo de Estados Unidos a la isla de Taiwán. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta este contenido nos regalen un like y nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Avanzamos con la información. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Hola, ¿qué tal? Mucha atención porque en las últimas horas el historiador Sergio Fernández Riquelme desde Murcia, España, y quien fue entrevistado por el canal RT, habló acerca de temas tan sensibles como Ucrania, Rusia y Estados Unidos, así como la alta tensión que se está viviendo en el Mar Negro, y dejó a muchos espectadores con la boca abierta con sus declaraciones, que en uno de los apartes se refiere a la importancia de que Rusia esté presente en el conflicto porque es pieza fundamental para que la guerra se acabe. Sin Rusia, pues no está ahí, pues no hay posibilidad de acabar con el conflicto, y todas estas medidas que están contando, toda esta presión internacional que ha señalado el viceministro de Exteriores, Ryabkov, pues responden pues simplemente a presionar a Rusia para evitar que siga apoyando a los rusófonos de esa zona. Enfatiza sobre la importancia de entender los apartes del conflicto. Sobre todo han elegido un territorio muy simbólico, el Mar Negro, el Chernomore, donde está Crimea, que en 2014 eligió democráticamente volver a ser parte de Rusia. En suma, otro capítulo más de una presión internacional que puede evitar solucionar de una vez por todas el conflicto en Ucrania. El historiador se le fue preguntado sobre por qué siguen acusando a Rusia de querer invadir el Donbass, y esto respondió el analista. Porque quieren amenazar al territorio del Donbass de manera directa y echar la culpa de posibles reacciones lógicas de esos territorios a Rusia. Lo he señalado antes, es otro capítulo más de elevar la presión frente a Rusia, acusarla de cosas que no ha hecho, de provocar pues conflictos en esa zona. El analista se refirió al presidente de los Estados Unidos acusándolo de que quiere convertirse en un policía de Europa. Porque Biden quiere ser el sheriff de Europa, ¿no? Se acusó a Trump de muchas cosas, pero él buscó, bien o mal, pues acabar pues con esa política. Biden, pues tras el fracaso de Afganistán y los problemas que tiene para convertir a los países latinoamericanos en sus vasallos, intenta buscar pues nuevos frentes donde demostrar que es el sheriff del mundo. También enfatiza en que Ucrania es la pieza del ajedrez de Estados Unidos para buscar un conflicto directo con Rusia. Unidos le interesa muy poco, y Ucrania es otra pieza más de este gran ajedrez. Yo creo que a Estados Unidos le interesa muy poco el nivel de vida, en la calidad del bienestar de los ciudadanos ucranianos, sino lo que quiere es utilizar a Ucrania como una forma de enfrentamiento contra Rusia. Y también expresa que Biden está armando a Ucrania para una guerra que nunca va a ganar. Ucranianos en su propio territorio, y está armando o rearmando a Ucrania para una guerra que nunca va a ganar y que además no tiene ningún tipo de sentido. Siguen aumentando las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos en el Mar Negro. En las últimas horas, desde el Ministerio de la Defensa han calificado las maniobras militares de Estados Unidos en la frontera con Rusia de actividad militar agresiva, lo que está sucediendo en el Mar Negro, y fue tajante Rusia diciendo que es una real amenaza para la seguridad nacional, citando diarios internacionales como RT. Y escuchen este dato: según el Ministerio de la Defensa de Rusia, están exponiendo que han detectado en la región 6 aviones espías de la OTAN cerca de la frontera rusas en el Mar Negro. Cito las siguientes palabras en el informe que ha sido entregado por el Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa. Sigue aumentando la intensidad de reconocimiento por la OTAN cerca de la frontera rusa en el Mar Negro, informaron desde el ministerio, precisando que los sistemas de radiolocalización de las fuerzas de defensa aérea rusa detectaron y siguieron 6 vuelos por aviones de reconocimiento de países miembros de la OTAN en el espacio aéreo de la zona en las últimas 24 horas. Se precisa que los vuelos efectuaron 5 aviones estadounidenses, 3 P-8A Poseidón,
un RS-135 y un B-25, otro francés C-160G Gabriel, procedentes de bases en Rumanía, Chipre, Grecia y Sicilia en Italia. El ministro ruso cree que el verdadero objetivo de esta actividad es estudiar el teatro de operaciones por si quiere emprender una solución militar al conflicto en el sudeste de Ucrania. De otro lado, la Federación Rusa ha dicho que va a garantizar la seguridad entre las actividades de la OTAN cerca de sus fronteras. Según Sputnik, Rusia podría tomar medidas de seguridad en respuesta a las actividades de la OTAN cerca de sus fronteras, advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Cito las siguientes palabras: en caso de necesidad, tomamos medidas para garantizar nuestra seguridad si en la cercanía de nuestras fronteras hay acciones provocativas de nuestros oponentes, hablando de los oponentes que son ante todo la OTAN y Estados Unidos, que de manera muy activa y persistente realizan actividades cerca de nuestras fronteras, ya sea en el aire, agua o tierra, dijo el portavoz a la prensa. Peskov también habló que Rusia debe estar atenta ante esta situación. Tenemos que protegernos, mitigar los riesgos y estamos haciéndolo, afirmó. Al comentar lo que se dijo en la agencia Bloomberg de que Estados Unidos supuestamente advirtió a Europa de una posible intervención de Rusia a Ucrania, el portavoz recordó que no es la primera vez que Washington expresa este tipo de comentarios. Sin embargo, también dijo que los movimientos de las fuerzas rusas por el territorio ruso no deben ser motivo de preocupación, puesto que Rusia no representa una amenaza para nadie. Se desarrolla siguiendo su propio camino y se ocupa de sus propios intereses. Desde finales de octubre, Estados Unidos envió 3 buques al Mar Negro con el argumento de efectuar maniobras con otros países de la OTAN. Además, se sabe que la Marina de Estados Unidos está en entrenamiento, participando en aviación táctica estratégica y de patrullaje con contingentes militares de Bulgaria, Georgia, Rumanía, Turquía y Ucrania. Además, mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido nuevos pronunciamientos por parte del Kremlin, donde están advirtiendo que habrá un conflicto directo con Estados Unidos en el Mar Negro. Un diplomático ruso ha advertido de un posible choque directo con Estados Unidos en el Mar Negro ante los movimientos provocadores que está realizando junto a la OTAN. Estamos hablando de Dmitry Polyansky, quien es representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, según lo que está publicando la agencia rusa de noticias TASS. Los buques de guerra estadounidense están ahora en el Mar Negro, actuando de manera muy provocativa y por lo tanto cada día es más difícil evitar un choque directo en el Mar Negro. Advertimos a nuestros colegas estadounidenses que estas son meras provocaciones. Polyansky también niega acusaciones que circulan en los medios de Norteamérica de que Rusia invadirá a Ucrania. Nunca lo hemos planeado y nunca lo planearemos, esta tal cosa, asegurado el funcionario de Rusia. Las declaraciones llegan en alusión a un informe publicado por el sitio Bloomberg de Estados Unidos que alega que Washington habría advertido a sus aliados europeos de que Rusia sopesa un ataque a Ucrania a medida que sopesan las tensiones entre el país euroasiático y la Unión Europea por la crisis migratoria y el suministro energético. Las relaciones entre Rusia y Occidente atraviesan un periodo de mucha tensión con una serie de acusaciones, incluidas la situación de Ucrania y la anexión estratégica de la península de Crimea a la Federación Rusa en el 2014. Tales acciones han desatado la ira de Rusia, país que advierte que en ocasiones estos actos provocadores de los países de la OTAN cerca de sus fronteras están cerca de la respuesta que será a nivel militar para defender su seguridad y defender la seguridad de la región. Las fuerzas militares de Moscú y Minsk están practicando tácticas de desembarco aéreo en un campo de entrenamiento en la provincia bielorrusa de Grodno, limítrofe con la frontera polaca, comunicó el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia. Según informa el ente en su canal Telegram, las actividades militares cerca de la frontera de Bielorrusia se decidieron poner a prueba a uno de los componentes de la Fuerza de Reacción del Estado de la Unión, es decir, el bloque de Rusia y Bielorrusia. Cito las siguientes palabras: hoy, en el campo de entrenamiento Gonsky, se realiza el desembarco táctico aéreo de la Fuerza de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia y las tropas aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en una forma de grupo táctico mixto de batallón, recoge la nota. En los ejercicios también participan aviones de combate rusos 276, así como helicópteros de las Fuerzas Aéreas y Defensa de Bielorrusia.
¿Qué está pasando en el mundo? Mucha atención porque se conoce en las últimas horas que Joe Biden y Xi Jinping se reunirán próximamente en forma virtual. Pese a las tensiones entre ambos países, los mandatarios tendrían su primer encuentro tras conversaciones telefónicas que ha mantenido. Esto sería el próximo lunes, la esperada cumbre virtual, informaron este jueves los medios estadounidenses, y estaremos muy de cerca con esta información para nuestros seguidores en el canal Noticias de Última Hora. Caza Su-30 intercepta avión espía RC-135 del Reino Unido. Mucha atención porque Rusia se vio obligada a desplegar un avión de combate para interceptar una aeronave espía RC-135 de Gran Bretaña que estaba operando cerca de Crimea. Esto sucedió el jueves cuando un avión de reconocimiento de la Fuerza Real Británica intentó aproximarse a la frontera estatal de la Federación Rusa cerca de la parte sureste de la península de Crimea. Esto lo dijo Igor Konashenkov, quien funge como portavoz del Ministerio de la Defensa. Esto fue lo que dijo el funcionario. Para controlar las acciones del avión británico que intentaba acercarse a la frontera estatal de la Federación Rusa, cerca de la parte sureste de la península de Crimea, se levantó un avión de combate Su-30 de la Fuerza Aérea Rusa a una distancia de unos 30 kilómetros, es decir, unas 18 millas cerca de la frontera estatal. El avión de combate Su-30 ruso se acercó al avión espía, después de lo cual el avión británico cambió su rumbo, alejándose de la frontera rusa, detalla el vocero. El Ministerio de la Defensa ve este tipo de sobrevuelos como una mayor actividad que está relacionada con el espionaje por parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Boletín informativo de último momento. Nos vamos a ir para Estados Unidos, mucha atención porque siguen las cosas no pintando muy bien para el Partido Demócrata rumbo a los comicios del 2022 para Senado y Cámara, y apuntando a las del 2024, que serán las presidenciales, con un expresidente Donald J. Trump que va arrasando en las encuestas norteamericanas. Señoras y señores, presten mucha atención porque se ha conocido en las últimas horas que el corresponsal de la revista socialista Slate, Will Saban, ha calificado al exmandatario número 45 de los Estados Unidos como una amenaza muy seria, y todo porque si las cosas siguen como pintan, podría volver a la Casa Blanca en el 2024, luego de que varias encuestas realizadas por medios norteamericanos ubiquen al empresario por encima del actual presidente Joe Biden. Y oído a este dato porque el blog de encuestas 558 revela que Donald venció a Biden en los últimos sondeos que fueron realizados por firmas prestigiosas de los Estados Unidos, y esto prácticamente es un estruendo político para las toldas demócratas, pues ven todas las posibilidades de que el expresidente pueda tener un nuevo mandato a su favor si decide nuevamente ir a elecciones en el 2024 con el Partido Republicano. Y esto sucede luego del debacle del Partido Demócrata en las elecciones de Virginia, donde perdieron con el Partido Republicano. Incluso en el caso dado de que Donald desista de su aspiración, expertos han dicho que podría ser Tim Scott o Mike Pompeo los gallos de pelea por los republicanos para pelearle la presidencia a la vicepresidenta Kamala Harris, que por defecto auguran que sería la candidata que se lanzaría para los presidenciales por los demócratas, por el Partido Demócrata. Y Tim Scott le ganaría por 3 puntos porcentuales, mientras que el exsecretario de Estado Mike Pompeo pues tendría un empate técnico con la vicepresidenta en unas futuras elecciones. Llegamos a la parte final de nuestro video. A ustedes, si les gustó este contenido, los invitamos a que nos acompañe con la manito arriba, a que nos deje su comentario, si son nuevos a que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido. Bendiciones para todos.